Bueno, nos comunicamos ya mismo, no, Chipoletti, sí. Dani Luján, ¿cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vale, Fer. Bueno, esto, ¿no? De los precios que cada vez que venimos a la carnicería o vamos a la panadería cambian permanentemente, ¿no? Escuchaba el pan a 1000 pesos, no quiero imaginar la carne, ¿no? Lo que puede llegar a estar. Y escuchaba ahí 20% de aumento, otros 10, otros 15, pero sin duda siempre en aumento. Y nosotros, Vale, Fer, nos vinimos a una de las carnicerías que, bueno, está lleno de clientes, las gente sigue, obviamente, comiendo carne, eso no se deja. Quizás de otra manera, quizás ha cambiado el consumo, pero bueno, no podemos dejar de comer carne en un país que es bien, ¿no?, de ese producto. Basta de peseto, basta de peseto y lomo, claro. Y más chiquizuela. Vamos a preguntarle a Marcos, acá de la carnicería La Criolla, ¿qué pasó con los precios? ¿Cómo está el consumo de la gente? Contanos un poquito a Marcos. Hola, buenas noches. Se disparó todo, definitivamente se disparó todo, ya pasaron alrededor de 3.000 pesos el kilo de cada cosa. Así que vamos a ver el tema de la elección, a ver cómo la toma la gente. Y el tema si baja, estamos rogando que baje por el tema de que no entra mucha gente en la carnicería. Pero bueno, estamos poniendo el pecho como siempre. Estamos acá haciendo patria, diría la gente. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, ¿qué es lo que más consume la gente hoy? ¿Carne picada? ¿Qué es lo que está consumiendo? Y mayormente ponemos oferta de carne picada, busca y esas cosas. El tema la que viene mucha gente que la revende y buscan precio. Busca mucho precio. No más. ¿Lomo peseto, por ejemplo? No, ya pasaron 4.500 más o menos. Alrededor de eso. Pero bueno, el asado ya se fue a 5.000, es entendible. 5.000. Está todo caro, sí. El kilo de asado y esas cosas. El tema del consumo, la gente que empieza a pedirte de menos, empieza a elegir cortes, ¿cómo está haciendo? Sí, la gente ya se avivó y empieza a elegir los cortes de ellos. El tema es ese. Empiezan, antes era lo que vos le vendías y ahora el cliente te exige lo que ellos quieren. Claro. Porque antes vos decís, bueno, te sugiero para la milanesa, buena de lomo, peseto, ahora no. No, ahora el cliente viene y compra lo que ellos quieren. Y a veces uno piensa, bueno, falta mucho para las fiestas, pero no queda tanto, y quieras o no, el chivo, el tradicional asado, va a ser carísimo, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Alrededor de 50 lucas, un chivo de 9, 8 lucas. No. De 8 kilos, perdón. Sí. Sí, lamentablemente se disparó todo. Acá lo que veo, Fer, ¿vale? Sí. Que no tienen precios puestos, porque me imagino que todo el tiempo tienen que estar cambiándolos, ¿no? Exactamente. Esta semana sí, lo tuvimos que cambiar como 3 veces ya, la cartelera. Sí, alrededor de 1000 pesos subió cada cosa. Dani, pregúntale a Marcos. Ahora 4.500, 5.000. Sí. No, es un disparate lo que se fue. Sí, vale, te escucho. El comportamiento también para el asado del domingo, porque ya hemos escuchado también en otras oportunidades el fenómeno del asado del domingo, que antes era todos los fines de semana y ahora son solo 2 fines de semana al mes, los de recién cobrados, o si realmente se siente el fin de mes ahí en la carnicería. ¿Qué pasa con el tema tradicional, asadito del fin de semana, del domingo? ¿Eso se notó un poco, la baja? Sí, se anotó un poco, bastante, lamentablemente, sí. Venían, compraban, era común un viernes, sábado, ¿no? Exactamente, ahora es un lujo comer carne, sería, es un lujo comer carne. Y el tema es lo siguiente, pasa que está todo caro, volvemos al tema, está todo muy caro, se fue todo a las nubes, lamentablemente. Dani. ¿Y ahora fin de mes se siente un poquito, no? Sí, este fin de mes sí, se sintió bastante. Dani. Sí, Fer, decime. No, una más para Marcos, porque también es interesante saber a quién se le compra, cuáles son los mayoristas, quiénes son precisamente, bueno, el que va al matadero y le vende a la carnicería. ¿De dónde viene la carne? También para saber, porque debe haber un costo de traslado, de flete, y de dónde no viene que podría venir. Exacto, bueno, pensando en dónde viene la carne, por ejemplo, ustedes tienen proveedores, porque uno piensa, si aumenta la nafta, aumenta el flete, aumenta toda la cadena, ¿cómo se manejan ustedes, no? Y nosotros nos manejamos con una distribuidora acá de J. Gómez. Y bueno, ahí la maneja el dueño, ese es el tema. Algunos de los productos vienen de Buenos Aires, otros no. Pero sí, tratan de arreglar los precios y accesible para vender al cliente. Ven el aumento de nafta, saben que viene posible. El dólar también. Y sube todo, sí. Es que de la noche a la mañana, imagínate, ayer lunes, aumentó todo de vuelta y tuvieron que sacar la cartelera de vuelta, viste, un trabajo. No se pone precio, Fer, ¿eh? Me parece en la pizarra, sí. Ya no hay más. Y baja el dólar y no baja nada. Por ejemplo, hoy ya tuvieron que hacer carteles nuevos. Y no, se fue un disparate. Del fin de la semana pasada, este fin de, no. Vamos a ver en la fiesta cómo se evoluciona el tema.
después de las elecciones, porque aparentemente las elecciones también es un poco de especulación, claro, un poco de qué pasará, y bueno, y también hay aumento, ¿no? Totalmente. Sí, tiene que ver eso más que nada también. Y el tema de la nafta también es otro riesgo más para la gente. Hay mucha fila de para cargar nafta y esas cosas. Sí, sí. Gracias, bueno, Marcos, ¿eh? Nada, gracias a ustedes por compartir con nosotros. Gracias. Nada, a pesar de todo, la gente viene a comprar, ¿eh? Sí, trabajo ahí. Trabajo ahí, gracias a Dios, así que acá estamos. Firme. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias, Marcos, gracias. Gracias, bueno. Dani. Excelente. Nos dio un panorama de todo lo que lamentablemente pasa, ¿no? Sí, algo que, bueno, empezamos a elegir esta historia de la Argentina, ¿no? Parece que volviéramos muchos años atrás, ¿no? De empezar a elegir, a cortar, o que la carne sea un lujo para la mesa de los argentinos. Sí. Ojalá que esto en breve pueda cambiar, ¿no? Y pensando en las fiestas también, a veces que uno si quiere dar este gustito y ese lujo para poder comer en familia. Claro. Gracias, Dani. Gracias por toda la información a esta hora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, y a mí me encantan las verduras, ¿vale? Sí. Y también vas a la verdulería. Claro, porque tampoco era la opción, la alternativa es muy económica. Sí. Históricamente el pollo también reemplazaba la carne o el cerdo y era más económico o accesible. Ya ahora realmente está siendo también un alimento de lujo consumir al menos todo tipo de carnes en la mesa de los argentinos, pero las verduras no quedan exentas. ¿Qué pasará con las verduras? ¿Dónde está Flavia? Buenas noches. Hola compañeros, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar en este caso de los aumentos que se vienen en frutas y verduras y para eso estamos aquí con la compañía de Estela, quien, bueno, gentilmente nos está recibiendo aquí en este lugar, un depósito mayorista y minorista de frutas y verduras. ¿Cómo te va, Estela? Buenas noches. Bien, muy, muy bien. Sí, acá estamos medio como desesperanzados con los aumentos que hay porque es impresionante el aumento que ha tenido el tomate, la palta, la papa. Es una cosa que va. La papa había bajado y volvió a aumentar otra vez, que si no es por la lluvia, si no es porque no se consigue o cosas así, ¿viste? El tomate que viene del norte, los costos son muy caros porque la verdad que el flete, lo que es el combustible, que a pesar de que el combustible dice que está bajo porque realmente no es el precio que debería estar, porque dice que somos el país que tenemos el combustible más barato, pero a nosotros lo sentimos que es caro igual, pero bueno. Decíamos, Estela, fuera de cámara, que hay productos ya, frutas y verduras, que están como de lujo, digo, consumirlas, ¿no? Como la palta. Claro, la palta, ¿a cuánto estaba hace algunas semanas y a cuánto está ahora, por ejemplo? Y bueno, ahora, ¿qué precio está la palta? 5.000 pesos vale el kilo de palta. 5.000 pesos el kilo de palta. Un kilo de palta. Una paltita te puede llegar a salir 800, 900 pesos, una unidad de palta. Una sola palta, ese precio. Sí, sí, sí. Así que, y en los comercios chicos, lo mejor está más cara, porque bueno, nosotros somos mayoristas y por ahí equilibramos un poco el precio. ¿Se acuerda cuándo fue el último aumento de precios que hubo en frutas y verduras? Y bueno, esto viene aumentando mucho. Ahora hará estos últimos 20 días, 15 días más o menos fue el tomate el que aumentó. La papa ya hace como mes y medio que está en un precio muy alto. Sí. Entonces, bueno, claro, esperemos que por ahí baje, pero con esto que va la inflación es tan grande. No se espera que bajen los precios, sino todo lo contrario. Bueno, hace 20 días aproximadamente hubo una suba de precios y ahora en noviembre, ¿qué es lo que se espera? ¿En qué porcentaje aproximadamente aumentarían los precios? La verdad que no tenemos idea de qué es lo que puede, cuánto puede aumentar, porque esto se trata de la oferta y la demanda, claro, con lo que es verdura. Siempre es así. Cuando hay mucho, baja el precio. Cuanto sea, bueno, aumenta. Así que es oferta y demanda. Así que no tiene una estabilidad el precio. Y para cuidar nuestro bolsillo, ¿qué es lo que podemos consumir en esta época del año que no está tan caro, por ejemplo? Y ahora viene como ser lo que es verde, o sea, la acelga, la lechuga, que ya está queriendo salir un poco acá, pero sí nos favorece el clima, porque con estos vientos y estas cosas, la verdad que también nos favorece mucho. ¿Y en lo que es fruta, por ejemplo? Y fruta, la mandarina, la naranja, que es lo que estamos en estación, pero ahora viene con un poquito ya queriendo aumentar.
¿Por qué? Porque se va yendo la estación de la mandarina. La naranja también empieza lo que es el verano y después empieza, bueno, a cambiar los precios. Como hacer el limón, cambió el precio. Ya aumentó un poquito más. Hoy recibimos mercadería y de 5.000 que vale una caja de limón, hoy vale 6.000. Y así, bueno, así es. Y así con todo, ¿no? Así es con todo. ¿El kilogramo de manzana en cuánto está ahora? ¿Cuál es el precio? Nosotros la estamos vendiendo a 600 pesos el kilo. Pero esto va como un aumento porque mientras más frío tiene la manzana, más cara se pone. Claro. Así que, y he escuchado que está mucho más alta la manzana. Sí. En algunos lugares más, un precio más alta porque, bueno, ya le digo, como somos mayoristas, tratamos de... Y otro producto, otra fruta, por ejemplo, de ya de lujo consumirla porque está muy cara, es la frutilla, ¿no? La frutilla. Aumentó muchísimo. La frutilla aumentó muchísimo, pero creería que eso puede tender a bajar porque empieza ahora la época de la zona, que en la parte de Plotier se cultiva mucho, pero todavía está muy alta. Muy, muy alta. Y ante este contexto, ¿no?, desfavorable para ustedes los comerciantes, para los consumidores, ¿qué es lo que siente usted, ¿no?, ante el aumento constante de precios? ¿Cuál es la sensación? Lo que pasa que es una cosa que no nos rinde porque cuando queremos volver a comprar tenemos que poner dinero encima. Entonces como que no estamos... Siempre en pérdida, ¿no?, en pérdida, los comerciantes. Siempre estamos en pérdida. En claro, pérdida, claro. Con decir... ¿No recuperan lo que se invirtió? No se recupera. Esta es una cosa de que va... Es una rueda realmente. Y nos decía fuera de cámara que por ahí ha pensado en cerrar el comercio porque la verdad que no hay ganancia. Sí, porque nosotros ya tenemos una edad que bueno, quizás... Sí. Entonces no. Quiero alquilar y vivir con la miseria, jubilación que tengo y un poco de alquiler y viviré así porque ya no podemos, no. Estar más tranquila, ¿no? Estar por ahí. Tranquilo, sí, estar un poco más tranquilo. Así que nosotros hasta fin de año porque no nos dan los costos, no nos dan nada. No cierran los números por ningún lado. No, lamentablemente no. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta entrevista, muy amable. Al contrario, que anden muy bien. Gracias a usted. Bueno, incertidumbre, como decía la comerciante, es la sensación que tiene ella y todos los comerciantes de la zona y del país ante la situación que se vive por estas horas, lamentablemente.